Doctora Karina Cerón, fiscal, que hace poco consiguió su inamovilidad como fiscal. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Sí, buen día a todos, ¿cómo están? Bien, doctora. Te llamamos y te molestamos por lo siguiente: la fosa común en la que eran depositados los cadáveres de los perros, ¿verdad? Sí. Qué hay de novedad? ¿Qué hay de avance con relación a eso? Ayer se hizo dos allanamientos. Uno se hizo en la veterinaria de San Agustín para recabar, trajimos el circuito cerrado, el DVR completo para poder hacer cotejar con otros videos que ya tenemos y también las fichas de algunos animales que fueron atendidos en estos últimos tiempos. Y en el predio se estuvo cavando por parte de los bomberos y no se pudo llegar hasta el fondo, por decirlo, atendiendo a que por cuestiones de salubridad, ¿verdad? Y de peligrosidad para todos los que estábamos trabajando ahí y también de la ciudadanía de Trinidad, ¿verdad? Ya no se pudo llegar hasta el fondo mismo. Pero sí se tiene, el día en que se le encontró ahí a cinco personas trabajando, se le demoró a esas personas. Fueron identificados correctamente, pero no pudimos proseguir con ellos, atendiendo a que cuando estábamos ahí, luego se le llegó su teléfono mensaje de que él le dio positivo a COVID. Entonces, todos nos alejamos de ahí, dejamos de trabajar en con esas personas, ¿verdad? Pero están correctamente identificados. Y también uno de los propietarios de la veterinaria San Agustín sería el propietario que adquirió hace aproximadamente 2 o 3 meses el terreno que también estuvimos revisando. Vamos a ir cotejando con otros videos que ya nos acercaron y que hay promesa de acercarnos más videos y también los vecinos que quieren colaborar brindando su información. Y vamos a dividir los trabajos en el sentido de que hay parte que le corresponde a la municipalidad que estuvo luego trabajando ya y ya le estuvo notificando a los propietarios de ese inmueble, verá, para citas en la municipalidad. Y ver con lo que se pueda lograr de los circuitos, de los videos, de los testimonios, que puede hacer en el Ministerio Público en la parte penal. Y también voy a estar derivando también a la Fiscalía del Medio Ambiente para que también pueda ir viendo lo que le corresponde a él. Estamos iniciando recién, como te digo, se dificulta por el tema del COVID, y que es muy riesgoso para todos los que estamos trabajando en eso, entonces con cuidado estamos haciendo. Pero están identificadas las personas y vamos a ir citando y escuchando las versiones de estas personas que estaban cavando ahí para que nos digan quiénes fueron los que le contrataron y todo. Vamos a ir viendo en qué se puede. Como le digo, todas las instituciones vamos a estar trabajando en conjunto para poder dar un resultado a esta situación que se dio. ¿Cuántas personas mencionaste, doctora, que ya pudieron identificar? Que estuvieron trabajando en el predio 6. Seis. Ok. 6 personas. Doctora, ¿y encontraron ustedes algún cadáver en esa fosa, como se estuvo No. divulgando en los videos? Ningún cadáver. No, porque cuando se empezó, o sea, era profundo, se estuvo cavando, ¿verdad? Y ya empezó a salir el olor y ya en las moscas y todo, y entonces ya no se pudo por recomendaciones justamente de los expertos que estaban ahí, también que me estaban asesorando vía telefónica, ¿verdad? Porque no, ya se tornaba peligroso para los que estábamos ahí y para todo Trinidad. Ahí me iban a denunciar a mí por el medio ambiente, por todo lo que ya se iba a dar. Entonces, con lo que vamos a ir recabando, vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer. Doctora, Pero, como le digo, estamos trabajando en conjunto, municipalidad, fiscalía, ahora voy a remitir también al medio ambiente y también
La Dirección de Protección Animal también está trabajando con nosotros y vamos a hacer todos cada uno nuestro trabajo, ¿verdad? Y para poder darle una respuesta a la denunciante y a todos los vecinos, ¿verdad? Que están Ah, ya, preocupados por esta justamente situación. esa era mi pregunta. Hay una denunciante. ¿Y qué denunció esta señora, doctora? Y tenían videos que se estaban enterrando a animalitos hoy. Y esos videos ya van a ser remitidos al laboratorio para su mejor, para que se pueda ver mejor, ¿verdad? Y también vamos a cotizar con él, tenemos el laboratorio forense, y vamos a remitir el DR de la veterinaria. ¿Ya se le identificó al dueño de la veterinaria, doctora? A uno de ellos, que es el propietario, sí. ¿Y no recordás el nombre, por si acaso? Sí, Diego Ayala. Diego Ayala. Sería uno de los propietarios de la veterinaria, entonces. Como le dije, no pude ni recabar más datos porque todo en la veterinaria habían dado positivo. Entonces, entrar a hacer rápido, sacar lo que podíamos hacer, no podíamos ni hablar, porque prácticamente todos estaban también ahí con eso. Y estábamos todos en riesgo también ahí, entonces se hizo rápido y se sacó lo que teníamos que sacar, que era el principal, el de las fichas de los animales, y salimos de Claro, y aquí se preguntó, ¿no? Fijaros, bueno, es un caso, digamos, una denuncia ciudadana. En una fosa se encontraron aparentemente cadáveres de animales. ¿Qué hechos punibles se podrían investigar o se podrían dar en este caso? y depende de lo que se vaya dando, vamos a ir viendo si se dan, si podemos encuadrar dentro de lo que hay en la ley de la protección animal, o como le dice, del medio ambiente, y también las faltas administrativas en la municipalidad. Una vez que vayan, que tengamos todos, vamos a ver si es que se puede en la parte penal. Claro, y digamos, supongamos, doctora, el hipotético caso de que se haya dado, de que en la veterinaria se sacrificaban algunos perros o directamente la gente llevaba a su mascota por alguna enfermedad incurable y decidía, digamos, quitarle la vida ya con algún medicamento, y eso se arrojaba y Son podría como ser. cuatro, no tengo acá la ley, pero son como cuatro artículos que habla de si se sacrificaban los animales, si se hacía eutanasia y todo, eso está en la ley. Ah, Ah, no tengo a mano acá. están los No tengo yo a mano mecanismos. acá la ley, no estoy en la oficina, Están los pero mecanismos para que se tiene que seguir para realizar ese tipo de actividades. No es que así es. uno se va y le Hace como sacrifica tiene que ver, claro. y pone en cualquier lado, deposita en cualquier lado el cadáver, ¿verdad? Claro, por la peligrosidad luego. Totalmente. Justamente estaban hablando de eso, de que muchos animales mueren de Leishmaniasis. leishmaniasis, y Sí. que eso justamente, si es que ellos no pueden enterrar ahí en ese lugar, o tienen la, creo que tiene la profundidad en que tienen que estar enterrados para que eso no pueda salir y afectar al medio ambiente. Claro, o sea, uno tiene que tener las condiciones técnicas y físicas para realizar ese tipo de actividades. O sea, no sé, incluso se habla de un crematorio, Sí, incluso que tiene que la tener. costumbre, es que cada dueño, ¿verdad?, haga el entierro generalmente en la casa de Sí. uno entierra, pero eso sí se murió de algo normal, por decirlo. Sí, sí, Si se Pero sí murió de es viejo. que, Si se murió de viejo, por ejemplo, o sea, llegó su hora y bueno, Sí, y se va tu pero si es animalito, ¿verdad? que, claro, pero si es que se murió de alguna enfermedad, como leishmaniasis o no sé qué otras pueden ser, no tengo mucho conocimiento, tiene que el mismo profesional veterinario tendría que dar las indicaciones, ¿verdad? Sí. De cuántos metros y todo lo demás tendría que estar enterrando ese animal. Y también existe, tengo entendido, de que existe un lugar donde se entierran los animales, ¿verdad? Pero tiene un costo. Lo que la gente está denunciando es que supuestamente el propietario cobraba por esos servicios, ¿verdad? Yo creo que es 200 mil o un poco más para supuestamente enterrar con esta empresa privada, pero que al final el señor enterraba ahí al lado. Pero esas son versiones de los vecinos que vamos a ir viendo si cómo se puede cotejar eso. Y como le digo, yo traje las documentaciones
de los animales que fallecieron, por lo menos en estos últimos tiempos, para ir cotejando con las empresas respectivas, si fue así, como si se cobró por ese monto y si se enterró ahí, ¿verdad? Doctora Esas Santísima Trinidad. documentaciones yo traje Ya. el día de ayer. Santísima Trinidad es el caso, ¿verdad? Sí. ¿Es cerca, lejos de la iglesia? El Licuabolaño. Ubicar el Licuabolaño. Sí. En la otra acera está una donde se carga combustible y al lado. Ya, Sobre ya, ya. Artigas. Ya, sobre Artigas. Ah, ya, o sea. Es la veterinaria. Y Sí. detrás es Detrás el está el patio predio de. baldío. Sí, está todo amurallado, todo, pero está bastante, como te digo, por eso ya intervino la municipalidad, ya porque era el arbusto, todo lo que había, era al entrar, nosotros entramos como si fuera que entramos en un estilo jojal, por decirlo. Ya, o sea, es Y una, en aparte el de medio todo, es un está. criadero de cualquier cosa. Sí. Bueno, doctora, y ahora entonces la investigación, ¿cómo estaría avanzando? Tienen que, digamos, abordar, me imagino, a que se pueda solucionar esto de los casos positivos de COVID que se dieron en la veterinaria, No, ¿no? pero mientras vamos a estar tomando las testimoniales de los vecinos, hoy nos iban a estar llevando la denunciante, los nombres, y vamos a ir estando ya dándole días a esas personas, y también iban a acercar más documentaciones y videos. Ya. No descartan algún que otro, algún que otro procedimiento en la veterinaria nuevamente, ¿verdad, doctora? Puede ser, sí, en el predio mismo también. Ya. Bueno, entonces. Pero podría ser ya con la gente del medio ambiente. Claro. Claro. Ok. Perfecto. Te agradecemos mucho por tu Gracias, tiempo, doctora, por el doctora. tiempo. Igual, cariño, para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Karina Cerón, con relación a este tema de los perros, ¿verdad? Sí, en las fosas. Estaba En leyendo las fosas comunes de los animalitos, ¿verdad? algunos vecinos incluso decían que hay más fosas, aparte de las que se difundieron en los videos. Un cementerio de mascotas, no sé, ¿eh? Sí, así denominaron ellos el terreno. Cementerio de mascotas. Ah, ya. Y Sí. sí, no, es pues muy difícil por la película, ¿verdad? Claro, como referencia, ¿no? Qué genios somos, ¿verdad? Pa. Cementerio de mascotas. A ver un poco. Para hacer un pequeño repaso entonces de lo que nos dijo la fiscal. Sí. Van a derivar el caso a...